Está buenísimo. ¿Y a ti qué te pasa conmigo? ¿Estás enfadado? No, no estoy enfadado. Estoy un poco tenso porque... Pablo, yo no sé... ¿Tú sabes cuántas veces he venido yo al Hormiguero? No sé. Pues, hombre, no muchas. No, ¿te lo digo? Dime. Échalo a cuenta. Yo échalo a cuenta, ¿eh? Sí. O sea, a gente con mucho menos programas... Le habéis puesto un montón de jamón en la sala de esperar. O sea, le habéis dado carneses, camisetas, hormiga. 13 veces he venido los... ¡Hala! Pablo, es platino, eso es platino. Yo he visto a gente que por menos... La habéis hecho una feria. La habéis hecho unos funambulistas, unas cosas, una... Le he dicho a María, le digo, yo voy a entrar, voy a portarme bien, guay, pero yo en un momento me voy a llorar al baño. No, yo te explico lo que pasa. No, explícamelo porque lo flipo en colores. O sea, Dani Martín, patinetes, no sé qué, tal, qué guay, tal. No, toma, ay, carne, jo, yo le he guay. Recomendado que digo, no dijera nada. ¿Qué pasa, que soy viejo? ¿Qué pasa, que está soy claro calvo? Que no me he hecho caso. ¿Qué pasa, que soy cómico? Tienes razón, Pablo. ¿Qué pasa, que hay mucha confianza? Que no. Tienes razón. Y por eso he estado tenso al principio, ¿sabes? Ahora ya estoy relajado, ya lo he soltado, ya está, seguimos. Ahora estás tranquilo, mucho más relajado. Mucho tranquilo, ya está. Bueno, yo te digo lo que pasa. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hace 3 programas que me tenías que haber hecho una feria. O sea que... Y no te la he hecho por una cosa que nos pasó una vez. ¿Qué te pasó una vez? ¿Qué? Es que conmigo, como me interrumpes... ¿Qué te pasó conmigo una vez? ¿Conmigo? No, ¿contigo qué nos va a pasar? Pues entonces... ¿Con quién te pasó? A ver. Con 2 invitados. Uno era platino y el otro no. ¿El otro qué era? El otro no era platino, pues había venido 8 veces o las que fuesen. Entonces, a uno le hicimos el vídeo y le hicimos la feria y el otro quedaba como... Parece que lo estás dejando mal. A ver, estás diciendo que María no es platino. Pero María no es platino. Porque María... María, que es... No me importa, no me importa. Que es un acto de delicadeza. Ya. Y de ya. Elegancia. Vale, y has venido las últimas veces acompañado. Porque vengo siempre acompañado, o sea, no queréis un programa yo solo. Oye, que me voy. No, ya. No, pero que lo flipo un poco, ¿sabes? O un mensaje, o una llamada, un mensajito. Tú tienes mi teléfono. ¿Quieres que te llame esta noche? No, esta noche no. Pero has dicho que te ha llamado no sé quién. Ah, Ana Guerra, qué guay. Uy, sí, ay, le he dicho. ¿Me entendéis un poquito por dónde voy? Claro. El temita cantantes tiene platino, el temita actor no tiene platino, ¿vale? No. Oye, Ana, ¿qué quieres? ¿Un poquito más de un programita más sensible? Venga, por favor. Y yo ahí esperando frío, porque hace un frío en el pasillo. Oh, pero no seas quejica. He mirado a ver si había cerveza, si había algo rico en el ¿Te tal. Falta algo? No, no me falta nada. Algo? Me falta mi platino. Te prometo que te compensaré. No, el siguiente vamos a hacerte programa. El siguiente programa sí. Vamos a hacer el mejor platino sí. Hombre. Que se haya hecho nunca. Wow. No sé si se puede entrar en helicóptero. Algo. Pero yo te prometo, perdona, porque ahora estamos dejando de lado. No, jamás. Que María de lado. Que me voy. Que no, María, por favor. Espérate. No, estamos aquí por ti. Es culpa de esta gente. Es culpa de... Y sobre todo, ¿sabes qué? Que yo me dejo aconsejar por Jorge Salvador. Pero si no... Las cosas como son. El verdadero culpable. No quiero dejarte tirado, pero... No. Le estás haciendo un feo a la invitada. ¿A la invitada? ¿Yo? Sí, tú. Pero si es a mí... No. Tú. No, Javier. Estás bien. Yo quiero volver un poco al tema inicial. Mira la cara de María. Está destrozada. Está María, lleva un ratito María aquí diciendo... Muchas gracias, Javier. Qué buen compañero eres. No es eso. No, es que hay ciertas cosas... Te da gusto hacer series contigo. No, hay ciertas cosas que uno se merece. Mira, 13 veces en el Hormiguero. Hay gente que me dice, ¿pero para qué vas tanto al Hormiguero? ¡Si te tratan mal, Javier! Bueno, quitarle el micrófono a Jorge Salvador, que no para de hablar. Hoy no salís. ¿Y? Porque tengo más cosas, Le he hecho venir... Perdona, es que le he hecho... Le he hecho venir hoy. Ibin, no sabes nada, claro, del programa. Ha venido muchas veces, pero no te enteras. Ibin, por el amor de Dios. Ibin. Le he hecho venir a Ibin solo porque, digo, le hará mucha gracia a María. ¿Quién? Ibin. Y tú no paras de hablar, la entrevista se alarga
No hemos puesto el tráiler. No, ponlo, sí, para la gente lo vea, que es una maravilla. ¿No? Vale, ahora claro, ya quiere. Ahora ya quiere. Es que hay ciertas cosas que uno no se las puede quedar dentro, ¿vale? Vale. Vamos a ver el tráiler. Vota Juan.